Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos sean todos a esta charla que vamos a, a tener el día de hoy acerca de la norma. ANSI Z244.1. Les presento a mi compañero Héctor Hernández. Y yo les presento a mi compañero Juan Hernández. Gracias, Héctor. Bueno, pues vamos a, a, a tratar de tocar los temas más relevantes que nosotros hemos visto eh, con la implementación de esta normatividad y también hemos visto que hay algunas situaciones o, o la falta de algunos de estos pasos en esta normatividad que la gente ha omitido o, o no les ha permitido hacer un programa exitoso de bloqueo y etiquetado. Así es, Juan, efectivamente. También, pues como objetivo que tenemos para esta capacitación, presentación, es el de ayudarles a ustedes a encontrar cuáles son esos beneficios que les va a traer esta normativa y también que vean que no es difícil tener un programa de bloqueo y etiquetado implementado en sus empresas. Así es, es correcto. La verdad es que... Eh, eh, hacer una implementación correcta de bloqueo etiquetado es más fácil de lo que parece, obviamente sí implica eh, dedicarle tiempo y, y un, hacer una cierta inversión, pero la verdad es que los este, resultados pueden ser asombrosos ¿no? en cuanto a la recuperación de, de ese capital que se invierte y también la reducción de tiempos muertos por algún accidente o tiempos muertos durante la operación también. Así que bueno, al final de esta charla vamos a tener... Unos minutos para responder sus preguntas. Ahí tienen ustedes un, un chat para que puedan plantear sus dudas eh, de lo que vamos a estar viendo en esta hora y media de presentación. Así es. Bueno, pues vamos a, a dar inicio, vamos a, a, a platicar acerca de lo que es eh, pues los fundamentos de, de este lo que es el, el bloqueo etiquetado, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar o, o revisamos la historia de, de, dentro del sector de la industria, pues estamos viendo que a partir de la revolución industrial el hombre comienza a interactuar con maquinaria. Toda esta maquinaria estaba diseñada para hacer un trabajo muy en particular. ¿Sí? Si ustedes miran esas fotografías que aparecen en su pantalla, podrán ver que las máquinas no estaban diseñadas para proveer ninguna seguridad a las personas que trabajaban con los equipos y mucho menos hacia las personas que realizaban las actividades de mantenimiento y servicio. A través del tiempo comenzaron a realizar algunas este, adecuaciones, integrando algunos elementos de seguridad, pero desafortunadamente los accidentes seguían ocurriendo. Claro, en este mismo momento, Juan, se siguen ocurriendo accidentes en todo el mundo por la falta de no tener control de las energías peligrosas. Por eso es importante que entendamos bien de dónde parte también todo lo que son las normas en la historia. Así es, es correcto. Y, y, y si nosotros revisamos un poquito la historia de la normatividad, pues podríamos hablar de, de que comienza en alrededor de 1913, pero ya hoy día pues estamos trabajando con la normatividad. En Estados Unidos se trabaja con la normatividad de OSHA, con el apartado 29, 19, 10, 147, y que trata de prevenir la energización inesperada, arranque o liberación de energía almacenada. Y se enfoca en la industria en general. Cualquier industria que ustedes tengan en mente y visualicen, que, que, sea, que tenga maquinaria y esa maquinaria sea movida por cualquier tipo de energía, debe de aplicar esta normatividad de OSHA. Correcto. Sí, y sin embargo, bueno, existen otras agrupaciones también que están dedicadas al análisis de los accidentes que se suceden en las industrias. Una de ellas es la ANSI, que a través de la normativa que hoy vamos a estudiar, ANSI Z244.1, eh, pues esta establece las buenas prácticas ¿sí? Para, eh, y métodos eh, de bloqueo y etiquetado, Juan. Eso es una parte es. muy importante. Que en muchas ocasiones no las tenemos muy claras hoy en la industria. Así es, es correcto. De hecho, ANSI, pues es el la última revisión que hicieron y, y plantea muchas eh, adecuaciones nuevas que traen un gran beneficio al momento de realizar alguna actividad de servicio-mantenimiento. Y en México, pues bueno. Como ya la gran mayoría de ustedes debe de saber, pues estamos trabajando en México con la NOM-004-STPS-1999, que al día de hoy está en un proceso de revisión. Eh, pero algo muy importante es que si ustedes eh, algunos a lo mejor son contemporáneos a Héctor y a mí, o son gente un poco mayor, o algunas hay personas mucho más jóvenes. Si, si pensamos en las máquinas, en los años en el 90, principios del 2000, pues vemos máquinas que el grado de integración de automatización es menor a la que tenemos hoy día. Entonces, las máquinas han venido cambiando y también los procedimientos de seguridad deben de venir cambiando y deben de evolucionar como está cambiando la tecnología. Hoy día, muchas máquinas requieren que se lleven a cabo actividades con presencia de energía. Actualmente la NOM 004 solamente aplica cuando realizamos una actividad con energía cero, sin presencia de energía, ya sea residual o energía de alimentación. Entonces, esto es muy importante porque esta parte donde tenemos que realizar algunas actividades con presencia de energía, pues se vuelve un área gris, un área turbia, donde sabemos que debemos de cuidarnos, pero no sabemos cómo hacerlo. Sí, en muchas ocasiones cuando hacemos visitas a nuestro, a los usuarios en las industrias, Juan, hemos he encontrado mucho esas preguntas. Así es. ¿Qué hago si tengo una máquina que en la que no puedo detener la cero energía, ¿cómo debo de actuar? ¿Qué, es lo, ¿Qué guía tengo para poderlo hacer? Exacto. De hecho, eso es algo que iremos tratando a través de, de, de la presentación y llegaremos a, a conclusiones tanto en esta sesión como la sesión siguiente, que será la siguiente semana y donde estaremos ya cerrando qué, cuáles son los puntos más importantes para hacer esta implementación de esta normatividad. Sí. bueno, vamos a hablar un, un poco acerca del, del marco normativo en México Héctor por favor si sí, esta es tu especialidad Este es un tema bien importante fíjense que eh, mucha gente pues sabe que la norma que nos aplica ya lo dijo Juan es esta y que pues está muy bien constituida legalmente es decir, que esto parte desde la Constitución mexicana en el Así artículo es. 123, se establece claramente que las industrias deben de tener una protección a los empleados. Sí, y correcto. luego fue creada la Ley Federal del Trabajo, que es el organismo que rige pues, todas las normas que tenemos para cumplir en México acerca no solo de la seguridad, sino de muchos otros temas. ¿no? Sin Así embargo, es. bueno, la norma federal, como ven ahí está constituida por tres grupos de eh, este, entes que nos ayudan a tener un marco mucho más sólido para, a la hora de aplicar las normativas. Así es. De hecho, tenemos el seguro social que bueno pues es el que se encarga de llevar a cabo pues, lo que es este, los fondos de, este, para el retiro, administra lo que es la seguridad social a los empleados y tenemos la STPS quien se encarga de aplicar la normatividad vigente, fija multas, aplica sanciones y además se encarga también de realizar estos estándares de seguridad en el, en el lugar de trabajo. Y la comisión consultiva, que es quien realiza, publica estudios, propone algunas medidas preventivas y revisa los borradores que realiza la STPS para ayudarles a validar que esta normatividad sea, sea la adecuada. De ah, hecho, sí. un punto que me gustaría platicar un poquito más a detalle es, bueno, no tan a detalle, pero sí mencionarlo, es que dentro de la Ley Federal del, del Trabajo, en el artículo 40, le da la facultad al, al empleador de rescindirle el contrato a todo aquel empleado que no se apegue a sus procedimientos de seguridad. Entonces, hemos visto que algunas empresas aplican la sanción de la recensión de contrato al momento de que una persona no lleva a cabo el bloqueo etiquetado o remueve el bloqueo de una persona que no estaba autorizado a remover. Entonces, es muy importante considerarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vida de las personas y ser muy laxos en cuanto al cumplimiento de la ley, pues puede originar un accidente de dimensiones mayores. Adicional a eso, Juan, en otros países de Latinoamérica y de Europa, en Estados Unidos, estas sanciones se aplican también porque estamos hablando de que bloqueo y etiquetado, este, los accidentes, es una de las 10 eh, causas este, que hay Así es. Eh, por incumplimiento de estas normas y causa accidentes y muertes. Así es. De hecho, bueno, Héctor, tú has estado en Chile, has visto cómo es la aplicación del bloqueo y etiquetado, cómo es... Son las sanciones también por allá, ¿no? Así es, sí, completamente es esto que te comento. Está dentro de las, de los eh, cuatro o cinco pilares que tienen muchas industrias. En, en Chile, por ejemplo, este bloqueo etiquetados es la segunda. Así es. Y, y también aquí en México, ¿no? Nos, dentro de todas las visitas que hemos realizado en la industria que han sido. Bastantes. <laughs> ya nos hemos dado cuenta que pues, las empresas están tomando ciertas este, normatividades y que son sus principales pilares para garantizar la seguridad de los empleados en el lugar de trabajo. Bueno, vamos a ver un video. Este es un video que toma unos cuantos minutos, pero se nos hace muy interesante el testimonio de, de este video. Se los compartimos. ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer para volver nuevamente a la casa? Y un error, ¿qué tan caro se puede pagar? ¿Qué tan caro? En algún momento hice lo mismo que han hecho ustedes para llegar acá. Haciendo un largo viaje. Agarrando esa mochila llena de esperanzas para internarme nuevamente a mi trabajo. Y ese día domingo 28 de octubre del año 2007, la empresa Electro Puno de Puno también programa un corte general de energía eléctrica el código durar de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Así es que no había energía en la red, cero energía. No pasaría nada. Sería un día perfecto. Y ese día, compañeros, yo cometí el error más grande de mi vida. Sabía y conocía perfectamente que así no se hacían los trabajos. Pero tal vez confié demasiado en el horario del corte programado de energía. Tal vez creí que alguien me diría a ver si se había terminado el trabajo antes de reponer el servicio. Tal vez sencillamente me dejé llevar por la presión de mi jefe. O cometí el error que casi todos cometemos el día de hoy, ¿cuál es? El exceso de confianza. ¿Y a quién no le ha pasado eso, compañeros? Es lo peor que podemos hacer. Y es el peor error que yo pude cometer también. Cuánto hubiese querido que el resultado final de ese accidente sea tal vez una quemadura, tal vez la pérdida de un dedo de o dos dedos. Yo lo hubiera aceptado. Por eso dije al inicio: nosotros podemos elegir nuestros actos, pero nunca vamos a poder elegir las consecuencias. No sabemos cómo va a terminar un accidente para uno. Y a mí me quitó mucho más que una mano. Bueno. A mí ya quitó los dos brazos. Ojalá es que ninguno de ustedes se equivoque, compañeros. Ojalá es que no decidan mal antes de hacer un trabajo. Ojalá es que midan las consecuencias. Pero ¿qué va a hacer también de mi hijo? Porque ese día mi hijo estaba cumpliendo recién 20 días de nacido. 20 días. Intenté volver el tiempo hacia atrás. Intenté escapar de ese momento. ¿Cuánto hubiese querido que sea un sueño? Pero no es un sueño. Y no sé si fui tan tonto, valiente, que ese día tuve que tomar una decisión. Entre lágrimas le dije al doctor que prefería perder los brazos y no me importaría si perdería la pierna. Que tal vez ni siquiera podría enseñarle a caminar a mi hijo. Tal vez ni siquiera podría vestirlo a alimentarlo. Hasta el día de hoy ni siquiera he podido ver a mi hijo. Porque para su madre, así como estoy, soy un monstruo. Tal vez pensará que mi hijo al verme será que ha traumado o va a perder conocimiento. No sé qué es lo que piensa de veras. Lo cierto es que prefiere agarrar a mi hijo, meterlo como trapo donde sea, como el único fin en que no me vea. Es una de las piedras más grandes que llevo en el corazón. Yo decidí llevar a mí, vivir por mi hijo pero ni siquiera lo puedo ver la otra piedra más grande que llevo de corazón es que de verdad, yo jamás pensé que afectaría tanto a mi familia la consecuencia de este accidente también perdí a mi madre porque ella también se puso mal del corazón Durante el ello a acabo de perderla ¿cuántos de nosotros realmente no medimos consecuencias cuando estamos sanos? ¿cuántos de ustedes por ejemplo habrán han dicho si es que me pasa algo me muero pero cuál es el problema si es mi vida Tan inconscientes somos a veces que no nos ponemos a pensar en esas personas que tenemos alrededor de, nuestro, de nuestra vida. Así es. Digo, la, desafortunadamente este tipo de accidentes pues ocurren y están ocurriendo todo el tiempo dentro de la industria. La, ah, sí. la finalidad del bloqueo etiquetado es evitar que este tipo de accidentes ocurran y, y créanme, ocurre algo muy, muy curioso. Cuando, cuando la gente está trabajando todo el tiempo con el riesgo, que es el caso de la gente de mantenimiento, a veces se les hace muy, muy normal estar expuestos a ciertos niveles de riesgos, que muchas veces ya por la cotidianidad del trabajo no lo, no lo visualizan completamente como es. ¿no? Ok, bueno, aquí vamos a, a, a... Me gustaría que ustedes pensaran... ¿en qué situación ustedes se encuentran hoy día con el tema de bloqueo etiquetado? Y, y, y por este, esta pregunta pues me les quiero mencionar que, que hay cinco pilares que nosotros hemos visto el resultado de leer la norma y estudiarla un poco. Es saber si ustedes tienen políticas claro. y procedimientos de bloqueo etiquetado en su lugar de trabajo, saber si tienen este, procedimientos escritos máquina por máquina de cómo se debe de hacer el paro de la máquina, Tres, contar con las cantidades suficientes de candados y dispositivos. Cuatro, tener un plan de comunicación y capacitación para las personas. Y cinco, todo lo que sería un sistema de gestión, perdón, de, de, este, Auditoría. de auditorías. Uh -huh. Gracias. De auditorías para garantizar que todo lo que son los procedimientos, las cantidades, las políticas estén vigentes y estén actualizadas. Así es. Bueno, afortunadamente, este, bueno, pues hay compañías hoy en México que sí entienden de estos conceptos al 100%. Así es. Pero desgraciadamente es la minoría de las industrias hoy en día. Así es. Hay otro grupo, bueno, y este más o menos es como, de acuerdo a nuestra experiencia, Juan, un Así 10%, es. ¿no? De, de todo el, el número de industrias que hay en el país. Otro grupo, pues es un poco más nutrido, que es como el 60%, calculamos. En donde, pues, estos empleadores direccionan, están direccionando, pues, eh, eh, los. Uh el sí, tener un plan, ¿no? Un plan tienen, de tienen, tienen algún elemento de, de, de esos cinco elementos principales que mencioné hace unos sí. minutos. Tienen procedimientos que llevaron a cabo en alguna ocasión. Este, en alguna ocasión tomaron Compraron una capacitación. Dispositivos. Exacto, ya están usando algunos dispositivos, pero probablemente no los están adquiriendo o no tienen las cantidades suficientes para llevar a cabo el bloqueo. Así ¿Cuántos es. de ustedes se estarán preguntando cuál es la cantidad suficiente? bueno, pues eso se determina en base a las energías que tiene cada máquina, al número de técnicos que tienen, y de ahí es donde se debe tomar la decisión cuántos candados debe de tener cada técnico para bloquear las diferentes máquinas. y pues, sí, otro grupo que es como del 30%, pues no tienen o no cuentan o no tienen el, el, ni siquiera entienden de estos este, sistemas de bloqueo. Y por esa razón pues no, no lo aplican. Así es. De hecho, inclusive nos hemos encontrado haciendo estos, estas visitas, recorridos de especificación, levantamientos, que nos dicen eh, que, que pues, ellos desconocían de esta norma, ¿no? Que por eso es por lo que se enteraron de la norma y están haciendo implementación. Claro. Sí. Así que pues yo les preguntaría a ustedes, pues levanten la mano, ¿en dónde están ubicados en sus empresas? Dentro de estos grandes grupos. ¿no? Así es. Así que coméntenlo por favor ahí pónganos este pues yo creo que estoy en el amarillo estoy en el, el verde rojo. en el rojo sin ningún problema y pues qué es lo que queremos pues básicamente tener esa esa información de ustedes para en un momento dado hacer contacto y si quieren y desean podemos ayudarlos a a, a desarrollar sus eh, sistemas de bloqueo y etiquetado en sus compañías. Es correcto, de hecho, este, pues eso, esa es parte de, de la función que nosotros hacemos, pues les damos una asesoría a las compañías para que hagan una correcta implementación y sobre todo se comprometan a garantizar la seguridad de sus empleados mientras están haciendo estas actividades y de servicio. No, no y se espanten, pero no les cobramos <laughs> nada, eh. se trata de que ustedes realmente tengan un programa de bloqueo y etiquetado implementado lo más cercano al 100%. Así es, perfecto. Bueno, pues vamos a, a continuar, este, vamos a hablar acerca del objetivo principal de la norma y, y es que esta norma está enfocada a cubrir las, que las máquinas se evite la energización o la puesta en marcha inesperada, ¿sí? o la liberación de energía residual que pudiera contenerse en el equipo una vez que se hizo el paro de máquina y también establece los requisitos de control de la energía peligrosa, ¿sí? El uso del bloqueo etiquetado o los métodos alternativos. Este término de métodos alternativos es muy probable que para algunos de ustedes sea un término completamente nuevo y sea algo que a lo mejor han escuchado por allí, pero no saben muy bien qué es. Lo vamos a ir tocando sí. en las definiciones y al final del, de la, del segundo capítulo, pues vamos a, a hablar un poquito más a detalle de los métodos alternativos. Y Juan, la pregunta surge, ¿cuándo debo de usar bloqueo etiquetado dentro de mis actividades de mantenimiento? Exactamente. Pues como ven, ahí en la presentación son muchas. Cuando voy a instalar, voy a inspeccionar, cuando voy a solucionar problemas. También, cuando voy a construir o estoy fabricando algo de la máquina, como una adaptación, por sí, ejemplo. Un upgrade. Sí. Cuando voy a, a desinstalar, la, cuando voy a hacer una limpieza. Eso es algo que hemos encontrado, sobre todo en la industria del alimento. Así es. Es algo que, que usan demasiado. Y eh, también, cuando voy a reparar, obviamente, voy a configurar mi sistema de la, de la máquina. Hoy, pues muchas máquinas ya vienen sistematizadas con una computadora, eh, vamos a desmontar, voy a hacer ajustes y desde luego voy a probar. En todas estas estás obligado a tener y usar bloqueo y etiquetado. Así es, es correcto, doctor. Bien. De, de hecho, este, también es muy importante que tomemos en consideración que cuando una máquina tiene una sola energía y está en un lugar específico, sin mucha gente alrededor, se puede omitir el bloqueo. Sí, el uso de un bloqueo, pero es muy importante que cumpla la condición de que sea una sola energía y sea una sola persona la que esté presente es correcto, en el lugar. Sí. Y algo importante es que esta normatividad y estos dispositivos de bloqueo etiquetado no se aplican a sistemas que están presurizados o energizados. Nos han eh, llamado algunos clientes para que les hagamos una sugerencia de algún equipo para mantener un interruptor termomagnético en la posición de encendido, estos dispositivos no están diseñados para eso, están diseñados para mantener a los equipos en la posición de apagado o cerrado. Así es, Juan. Entonces, este, pues es, eso es prácticamente lo más relevante. Además, también no es recomendable que se instalen estos dispositivos en, en vehículos de pasajeros, embarcaciones aéreas o personales o marítimas. Claro. Eh, Tan, perdón, adelante, ¿no? Adelante. Perdón, Héctor. también existe una finalidad. El propósito de esta norma, obviamente, es establecer los requisitos que protejan al personal donde se va a producir eh, donde se pueda producir un daño a las personas como resultado pues una, de una liberación de energía puede ser una residual por ejemplo en donde pues este, a veces con las prisas que hay por tener reparada una máquina nos olvidamos que también estas energías residuales nos pueden provocar una lesión así es y, y este estándar pues también es un estándar de desempeño no lo que busca es que se mejore la, la, la respuesta ante las, las actividades, mejorando el nivel de seguridad, pero no los limita o no restringe a las, a las empresas que estén implementando esta normatividad a que solamente se aboquen a cumplir esta. Puede coexistir con otras normatividades de seguridad y la intención es que la, la protección al personal sea la adecuada y, y los mantenga sanos y salvos. ¿no? Correcto. Excepciones de la aplicación, pues no, como lo mencionamos anteriormente, no se justifica este, eh, cuando hay una sola fuente de energía. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, si ustedes miran este slide, pues bueno, son las referencias que se consultaron para construir este estándar. Eh, no las vamos a mencionar, digo, se las compartimos aquí en la pantalla para que ustedes puedan tomar nota. Si, si tienen alguna duda y quieren revisar algo adicional, lo pueden también escribir por el chat. y lo podemos ir, este, eh, se los podemos compartir al final y, de la presentación. Y la misma norma, Juan, también nos indica Así en qué es. momento podemos hacer una consulta sobre estas referencias para ampliar el, el punto ¿no? que se esté tratando dentro de la norma, porque no es, no es solamente que esta norma esté este, haya sido diseñada por, por sí sola, ¿no? sino que está es. ensamblada de muchas otras. Porque estamos hablando de muchas cosas que podemos encontrar en la, en la maquinaria a la hora de que vamos a hacer una, un mantenimiento. Es correcto. Entonces, como les decía, debe de coexistir con otra normatividad que ya está presente en, el, en los lugares de trabajo. Muy bien. Por otro lado, vamos a hablar acerca de algunas definiciones, eh, son muchas las son definiciones muchas. que vienen en la norma. Vamos a tratar de mencionar algunas que nosotros hemos visto que son. Eh, que causan confusión y también las que consideramos que son las más importantes que la gente debe tener presente para hacer una correcta implementación de bloqueo etiquetado y que la gente comience a usar la definición correcta para la aplicación correcta. Así es. Uno, riesgo aceptable. El riesgo aceptable pues, es para el cual la probabilidad de que ocurra un incidente o exposición a la gravedad del daño que podría resultar es tan, es tan baja como una como razonablemente sea posible. Aquí lo importante es que tratemos de reducir el riesgo a la mínima expresión y lo podamos hacer a través de agregando sistemas a la máquina para que sea lo, lo más segura posible. Persona, hablar, ah, perdón, persona afectada, pues bueno, la persona afectada no es otra persona más que el, el operador que está trabajando en la máquina cuando se le va a hacer una actividad de mantenimiento o servicio a la máquina. Métodos alternativos, vamos a hablar más a detalle más adelante de esto y lo vamos a ir mencionando a través de toda la, la presentación, pero es un medio de controlar la energía peligrosa aparte del aislamiento, ¿sí? para reducir el riesgo a un nivel aceptable. Eh, más adelante vamos a hablar, a dar algunos sí, ejemplos de lo que son métodos alternativos, pero les puedo ir adelantando que pueden ser como un sensor de presencia, este, una cortina de luz, un botón de paro de emergencia para actividades momentáneas. Persona autorizada, bueno, pues es muy importante que ustedes identifiquen que la persona autorizada sea esa persona que ustedes designan como parte de, de la empresa a llevar a cabo estas actividades de bloqueo etiquetado. Yo puedo ser una persona que tiene el conocimiento de bloqueo etiquetado, y si ustedes me invitan a ir a su empresa, pues yo puedo tener el conocimiento, pero yo no estoy autorizado a llevar a cabo una actividad de bloqueo etiquetado. Lo que significa que esa persona está calificada para hacer Así ese es. trabajo, ¿no? Así es que, que es precisamente la siguiente definición, ¿no? Así es, claro. Las personas calificadas, como decíamos, pues son eh, personas que, como resultado de su capacitación, como resultado de su experiencia están capacitadas y demuestran eh, competencia, ¿verdad? Así es. En el diseño de la máquina, el mantenimiento, en todo lo relacionado a esos equipos. Es. Y también, pues a veces, esta persona se le conoce como persona competente. Así es. Y, y, y de hecho es, es algo que hemos visto, ¿no? Que la gente de mantenimiento, al estar trabajando todo, todo el tiempo con un cierto nivel de riesgo, pues ellos desarrollan una cierta habilidad para visualizar los riesgos al momento de llevar alguna actividad, cosa que no pasa con las personas de operaciones. ¿no? Así es. Claro. Entonces, cuando un operador tiene que llevar a cabo un bloqueo, pues sí debemos de, de entrenarlo muy bien y definirle muy bien cuál es la actividad que va a llevar a cabo. Bien. La fiabilidad del control, circuito de control, de sistema de control y desenergizado, aunque parezca un poco... Pues redundante, pues hay que mencionar ¿no? que es importante que es cuando tenemos energía cero en la máquina. Eso. No es nada más ir al botón de paro de la máquina, sino que tenemos que hacerlo desde el punto de alimentación principal de la energía, un interruptor, una válvula. ¿sí? Efectivamente. Energizado es cuando lo tenemos conectado ante cualquier suministro de energía y así de simple, ¿no? Y. Un dispositivo de aislamiento de energía, pues bueno, es lo que mencionamos, que puede ser un medio para prevenir la transmisión, ya sea un interruptor termomagnético, una válvula, una, válvula. una clavija, sí. un conector rápido, cualquier de, tipo de estos conectores, pues puede ser, nos puede, puede ser un dispositivo de aislamiento de energía. Bien, vamos a hablar un poco del bloqueo de grupo que lo define claramente la norma, Juan, y es un procedimiento que proporciona la mínima protección para varios usuarios. Así es. Es cuando, si ustedes se fijan en la imagen que aparece ahí, pues es una aldaba y, y esa es una protección de grupo, donde ya está trabajando un cierto número de personas y están realizando sus bloqueos en un grupo. Así es. Eh, existe otra definición como la guarda, que más adelante también se va a detallar un poquito más este concepto. Eh, vamos a hablar también de lo que es una energía peligrosa y es... Cualquier energía, llámese eléctrica, mecánica, neumática, química, térmica, Cual etcétera, etcétera. Cual cualquiera de esas, y que además estas energías eh, puedan causar daño a las personas. Sí, y aquí hay algo que sí me gustaría eh, comentar. Eh, y es algo que hemos visto basándonos en la experiencia de las visitas que hemos realizado, Héctor, ¿cuántas veces has llegado a toda una empresa donde te dicen que la única energía que bloquean es la eléctrica? Eh, casi en la mayoría se, se tiene ese concepto, Juan. Exacto, este, esto es muy muy importante que lo visualicen, porque eh, algunas veces por hacer una implementación rápida, mucha gente o muchas empresas comienzan a hacer una implementación de solamente vamos a comenzar a bloquear la energía eléctrica y después el resto de energías. Esto crea un vicio en, en la gente, entonces cuando quieren hacer una correcta implementación cuesta trabajo romper esa idea. ¿sí? De hecho, puede ser que estén trabajando con algunos químicos este, como cianuro, como este, eh, amoníaco, que son eh, químicos peligrosos, muy ¿sí? peligrosos. Entonces, pues la eléctrica deja de ser un riesgo tan alto como la manipulación de, esos, este, de esas energías. ¿no? Entonces, sí es muy importante que cuando hablemos de energías peligrosas, hablemos de todas las energías que están presentes en su planta y además que sean todas las energías que están convergiendo a cada una de las máquinas donde van a trabajar las personas. Así es. Y como vemos en el 3.17, cuando hablemos de dispositivos de bloqueo, no solamente debemos entender que se va a colocar un candado, y una tarjeta eso no es el todo lo que nos pide la norma que debamos de usar como como dispositivos de bloqueo sino también se pueden sumar dispositivos que puedan controlar eficazmente una energía a través de un medio físico un candado y una etiqueta así, así que es. eso lo debemos de tener bien presente así es de hecho como lo menciona héctor pues es estos estos son bloqueos que ya podríamos ver en algunas plantas y hay algunas plantas que ya lo están llevando en forma exitosa. Bueno, y finalmente llegamos a la definición más importante de toda esta norma, que es, ¿qué es el bloqueo? Así es. Así que claramente nos dicen que es la colocación, fíjense bien, de un candado y una etiqueta o un bloqueo identificable en el dispositivo de aislamiento de energía. Eso es lo que es bloqueo, ¿no? Normalmente se se entiende que es un bloqueo personal porque si dices voy a bloquear debes de llevar tu candado debes de llevar tu tarjeta y alguno de los demás dispositivos que ya vimos que es importante que se tengan para hacer realmente el, el, el cumplir con esta definición Así de es. bloqueo en, en el caso de que el dispositivo de control de energía no esté preparado para recibir el bloqueo Así pues bueno es. se puede instalar algún tipo de bloqueo Especialmente diseñado para ese propósito y restringir la manipulación de esa energía. Es correcto. Siempre correcto. acompañada de un candado, como mínimo, y la tarjeta para identificar quién está llevando a cabo ese trabajo. Así es. Vamos a ver otro video este, que, que es, representa cómo se instala un, un dispositivo para que ustedes puedan ver que son realmente sencillos de instalar. Podríamos decir que son casi Intuitivos, Intuidos, así es. Adelante. Este, no, nos, nos lanzaron por ahí una pregunta este, diciendo que si hay alguna directriz para seleccionar los colores, no, no está homologado en la norma el uso de los colores, está abierto para que cada uno de ustedes eh, seleccione cuál es el, el significado que le quiere dar a cada uno de los colores de los candados. ¿sí? El, normalmente la gente usa el color rojo, típicamente, para llevar a cabo el bloqueo, sobre todo para personas de mantenimiento y servicio. Pero es. está abierto, ¿eh? ustedes pueden definirlo. Es igual que los cascos, los cascos este, también los designan por color, ¿no? contratistas, personal de ingeniería, este, eh, todas este, la, la, las diferentes áreas que, que trabajan en la planta. Correcto. Bueno, vamos a, a, a continuar con las definiciones, ya estamos casi por terminar con el tema de las definiciones. Y bueno, algunas medidas de reducción de riesgos cuáles son pues diseñar interfaces in, in, inherentes diseño inherente seguro deben de tener guardas dispositivos de salvaguarda equipo complementario dispositivos de sensibilización incluidas las advertencias prácticas procedimientos de trabajo seguros y capacitación y otros controles administrativos y Así equipo es. de protección personal esto también es muy importante porque muchas veces Decimos, bueno, ya tenemos el procedimiento de seguridad, pero también hay que darles las herramientas del equipo de protección personal para que ellos puedan realizar su trabajo en forma. Y, y la norma claramente define también eh, qué son las salvaguardas, ¿no? Y esta está eh, res, referida en la, en la parte de sistemas de control eh, relacionadas con la seguridad. Obviamente, pues ahí vamos a utilizar también, eh, se pueden utilizar señales de seguridad. ¿no? Así es como sí. la que tenemos ahí en la, que, en la figura. Que, que esto, si ustedes lo ven, pues son prácticamente métodos alternativos de protección, uh -huh. ¿sí? que, que, no, que se han ido agregando a la, a, la, a la máquina para elevar el nivel de seguridad y reducir el riesgo a su mínima expresión. Uh -huh. Hablando de, de las responsabilidades, que es el capítulo 4, eh, la cláusula 4, perdón, tenemos aquí qué es el proveedor que no es otra persona más que un contratista, ¿no? Ellos son, cuando ellos llegan a hacer un trabajo a una, una empresa, uh -huh. son, deben de ser responsables de diseñar, construir, integrar e instalar máquinas cumpliendo la cláusula 5, que es el diseño de maquinaria considerando el tema de bloqueo etiquetado, pero también es muy importante que cuando ellos van a, a proveer un servicio de reparación de los equipos, ellos lo hagan siguiendo el protocolo que ya tiene el, el, la empresa donde están realizando esos trabajos para llevar a cabo el control de energías peligrosas. Y desafortunadamente esta parte casi no se cumple, Juan. Un proveedor, este, cuando llega a trabajar alguna empresa, rara vez le comunican esta parte ¿no? de, de qué tengo implementado de bloqueo. Es más, muchas veces llegan los proveedores hasta sin, sin poder tener los dispositivos, Exacto. los candados, las tarjetas necesarias. Así es. De hecho, eh, hemos visto e eso que comenta Héctor y, y creemos que lo, la parte importante es que pues los contratistas estén Integrado, bien protegidos sí. y estén integrados a su programa de bloqueo y etiquetado. Así ¿Por es. qué? Porque muchas veces, como dicen, no es, no es personal nuestro, pero ya al poner un pie dentro de, 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 de la empresa donde ustedes laboran, pues se vuelve responsabilidad de ustedes. ¿no? Entonces, sí es importante. O que le exijan que cumpla con, con el bloqueo etiquetado y le asignan un color de un candado, o los invitan a, o a que ustedes les provean en los equipos, depende también de lo que ustedes consideren mejor. ¿no? Y tenemos lo que son los, los usuarios, que son realmente el personal autorizado. Así es. Así que son estas personas son responsables de cumplir con las disposiciones aplicables de esta norma dentro de la empresa, ¿no? Así es, y también por otro lado, también es importante que ellos observen que todas las máquinas donde ellos van a trabajar cumplan con la cláusula 5, que es tener dispositivos de control de energía perfectamente bloqueables. Así es. ¿sí? Y bueno, la experiencia que también tenemos Juan tú y yo y Así lo hemos visto es que muchas de estas eh, de estos dispositivos de control eh, están en mal estado, Juan. Así es. No funcionan, entonces la gente no puede bloquear tiene que abrir muchas veces un panel, un tablero y tener que desconectar ahí. Mira, te, te, voy, te voy a platicar una, una experiencia que me pasó visitando una empresa que se estableció por ahí de los años 70, más o menos cuando nací. Pero pero lo importante aquí es que, que todas las máquinas o todo lo que son los, los dispositivos de control de, va, de válvulas ya eran muy viejos. Entonces no estaban preparados para recibir el bloqueo. De alguna forma u otra ellos se la habían ido ingeniando para hacerle una perforación a la palanca y ponerle un cable de acero para mantener asegurado esas válvulas. Uh -huh. Pero tuvieron que ir eh, tratando de, de adaptarse para cumplir con el bloqueo etiquetado. La parte eléctrica, pues no, fue, no era el caso, ¿no? Porque muchos de esos dispositivos eléctricos ya habían sí. cumplido su, su sí. vida útil y, y habían hecho renovar, reemplazo, ¿no? Claro. Claro, muy bien. Y otro de los puntos que nos define claramente la, dentro de las responsabilidades es la, el, la persona y que es considerada como la afectada, ¿no? Que es toda persona será responsable de cumplir con el programa de control de energía peligrosa, es decir, ahí vamos a encontrar a los operadores, a los ingenieros, la gente de control de calidad visitas, Todo. etcétera, ¿no? Toda sí. la gente que esté alrededor de donde se está haciendo un trabajo Así es. de mantenimiento. Y, 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 que, y que tenga que estar cerca del lugar, ¿no? Así es. Para que la gente pueda, pueda controlarlos. Algo, sí. Déjenme comentarles algo en este slide. Eh, últimamente me han estado invitando mucho a hacer recorridos en empresas de minería y me he encontrado que el bloqueo etiquetado lo comienzan algunas las personas de operaciones, ¿sí? Ellos comienzan el proceso ponen su candado apagan la máquina ponen su candado y llega el personal de mantenimiento a hacer la instalación del bloqueo a mí se me hace una, una práctica una buena práctica porque estás asegurando que el personal afectado que muchas veces mantenemos, eh, hacemos el trabajo de mantenimiento de una máquina y pues, no sabemos lo mantenemos dónde, nada, ¿no? fuera, del ¿Lo lugar, claro. fuera del lugar lo tenemos fuera del lugar y cuando la persona pone su bloqueo está consciente de que no debe de acercarse al área que él está iniciando el bloqueo para mantenerse seguro. Entonces, es. eso me ha parecido muy interesante. De y lo que y también minería. hay que entender, Juan, que hoy, con la, la, el tiempo tan corto que hay para tener una máquina parada, porque eso le cuesta a las empresas tenerla detenida en un mantenimiento, muchas veces ya los operadores de maquinaria se vuelven también con algunas tareas de, de, como si fuera un personal autorizado. Así es. Entonces hay que evaluar bien. Y perfectamente tenerlo claro en qué momento se le va a entregar a una persona un candado, una tarjeta para que ellos eh, con, eh, demuestren que tienen las habilidades suficientes para realizar ese trabajo. Como por ejemplo, pues puede ser una lubricación, una, una limpieza, limpieza este, remover rebabas, así etcétera. ¿no? Cosas así que son realmente importantes dentro de la tarea de un operador. Así es, y también son cosas que, que obviamente se va, van a surgir de derivados de lo que es hacer un análisis de riesgos por tareas. Exactamente. ¿Sí? Bien, bien. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de, de la cláusula 5, que es el diseño de maquinaria para el control de energías. Aquí vemos una gran oportunidad, sobre todo hay empresas que mandan a hacer sus máquinas a otros países, donde ya les llegan con hojas de procedimientos, ya, ya vienen preparadas para recibir todo el bloqueo hay otros que generan sus propias máquinas en forma local y sí deberían de apegarse un poco a estos a esta, esta cláusula 5 para generar máquinas con un nivel de seguridad aceptable, ¿no? Así es. Nos expresa esta norma también pues la metodología de control de energía peligrosa en estos puntos siguientes, como vemos es pues primero identificar las energías que serán necesarias este, eh, realizarles un bloqueo ¿no? ¿Sí? es, y que van a intervenir realmente en, la, en mantener en cero energía a esa maquinaria equipo. ¿no? Sí. Y, y también muy importante es que eh, derivado de las máquinas y la la, el tipo de proceso que llevan a cabo, se debe de hacer el análisis de riesgos por actividad para determinar cuál es la metodología con la que van a trabajar y van a llevar a cabo este análisis y que les dé, ahora sí que puedan reducir el riesgo a su mínima expresión. Uno de ellos es identificación de la energía necesaria para realizar una, una o unas tareas determinadas, la eliminación de fuentes de energía peligrosas Correcto. siempre que sea posible uh -huh. y aislamiento de la energía peligrosa. Y hay que revisar la cláusula 7, que tocaremos más adelante, y los métodos alternativos de protección que veremos ya en la cláusula 8. Así es. Estamos hablando mucho también, Juan, de, de que hay que hacer pues, est estos análisis de riesgo también. Así es. Lo vamos a tratar un poco más adelante, en este porque así lo menciona también esta norma. Sí, de hecho la norma hace mucho hincapié en que para que tú puedas, bueno, si no tienes el bloqueo etiquetado, Perdón, si no llevas a cabo estos análisis de riesgo, estás obligado a llevar a cabo el bloqueo etiquetado. No hay vuelta de hoja. Así Entonces, es. si no tienes los análisis de riesgos, debes de cumplir con el bloqueo etiquetado en forma obligada. Oh, sí. ¿Sí? Okay. Vamos a hablar un poco también de la energía parcial que se define aquí en la norma y nos dice que es la tarea que se incluye la necesidad de energización parcial. El proveedor realizará una evaluación de riesgos basada en tareas eh, para determinar un método adecuado, obviamente, de acceso a la máquina, equipo o también a los procesos. Entonces, pues eso es bien importante, claro. Juan. Sí, de hecho... Este, digo, ¿Cuántas vamos, veces no tenemos estas dudas en la gente? De, de hecho, hay, hay muchas actividades donde yo he visto que ustedes, eh, las personas que sean del área de mantenimiento, piénsenlo de esta forma, ¿no? Algunas veces no necesitan parar toda la máquina, o no se puede, no es que no, no quieran, puede, por... sino que no se puede, porque calentar un horno es una inversión muy alta. Es. Este, una máquina de inyección de plástico, por ejemplo, si tú la paras, el extrusor se puede secar, la materia prima que tienes, perdón, se puede enfriar la materia prima que está en el interior del extrusor, y es un trabajo Uf. muy costoso. Entonces, la energización parcial es una opción. De hecho, la gran mayoría de las actividades que se llevan a cabo con energización parcial normalmente es ya sea interrumpir un guardamotor, un interruptor termomagnético montado en in, o en algunas ocasiones puede ser un, un botón o puede ser una válvula o un juego de válvulas para Gracias. realizar alguna de estas actividades en forma segura. Obviamente, esto, como dices, hay que hacer un análisis de riesgos, pero. Si ese análisis de riesgos no solamente está basado en hacer el análisis sobre lo que es el tema de bloqueo, también se puede incluir que uses guantes especiales Así para es. hacer la labor o algún un traje especial para también eh, poder acercarte a la máquina y poder trabajar en ella, Así o es. sea, son muchos puntos que sí tenemos que, que tener en cuenta y tomarlos para poder aplicar correctamente y no poner en riesgo sobre todo a las personas. Eso es lo más Así importante. Así es, exactamente, Héctor. Muy bien. Y, y de hecho, ahorita estamos hablando aquí de lo que son energía, energización parcial y, perdón, y vamos a hablar de lo que son los componentes de aislamiento. Eh, pero me gustaría hacer una pausa. bueno, no, no, pausa. me gustaría usar otro elemento que es un pintarrón para, para realizar este, mostrarles unas, unas láminas para, para revisar alguna, algunos conceptos importantes. y este aquí está perfecto. bueno. Normalmente, nosotros cuando hablamos de, de energía, hablamos de actividades con energía cero y hablamos de actividades con, energías no cero. con presencia de energía. Entonces, algo que tenemos que visualizar es que cuando nosotros vamos a trabajar con energía cero, estamos hablando de que vamos a llevar a cabo el bloqueo y etiquetado en forma obligada. ¿Sí? Porque no tenemos presencia de energía y normalmente son actividades de mantenimiento uh -huh. programado Así es. o son fallas francas de una máquina. ¿no? Y por fallas francas es que falló completamente la máquina uh -huh. y la tenemos que desenerg desenergizar y desarmar por completo. Pero en estas actividades con presencia de energía, que aparte es. Estas son programadas y tienen una cierta frecuencia, semanal, quincenal, mensual, bimestral, semestral, ah, anual, vale, dependiendo sí. de, del tipo de empresa y de la filosofía de trabajo que tengan. Pero en este apartado tenemos actividades como lubricación, Así es. ajuste, uh -huh. calibración, inspección, limpieza. Desatorar objetos. Sí. Y, y la lista puede ser muy amplia, ¿no? Uh -huh. Pero lo, lo importante de estas es que, derivado de un análisis de riesgos que, que lleven a cabo, la gente pueda determinar si hay posibilidad de poner un bloqueo o usar algún elemento de bloqueo etiquetado para mantener a la gente segura bajo estas actividades. Es muy importante que ustedes se determine, derivado del análisis de riesgos. Y derivado de este análisis de riesgos, pues van a surgir tres opciones, ¿no? Podemos auxiliarnos o podemos hacer lo que es un, este, un bloqueo, un este, eh, bloqueo parcial de la máquina. Puede surgir que el mismo análisis de riesgos nos diga que tenemos que implementar algún método alternativo y como método alternativo, alternativo de protección, hablemos de agregar una, un microswitch, un, bo, un botón de paro de emergencia, agregar algún elemento. Como un sensor de presencia, una cortina de luz. Y si no tenemos ya algo que nos pueda garantizar esta seguridad, pues tenemos que, que, que buscar el estándar del NFPA 70E para declarar el, el trabajo que vamos a hacer, dar por enterado al empleador y que el técnico o la persona de mantenimiento defina qué es lo que tiene que hacer. ¿sí? Ahora, algo que comentó Héctor hace un rato fue esta parte, ¿no? donde en algunas empresas, no, en, tal vez no en la mayoría, pero sí en muchas empresas, estas actividades de, perdón, de desatorar objetos y hacer limpieza de máquinas las llevan a cabo personal del área de operaciones. En Así algunas es. otras los lleva a cabo personal del de área de mantenimiento. Cuando estas actividades las lleva a cabo operaciones, estadísticamente, hay, ocurre accidentes, la, la probabilidad de que ocurra algún accidente es del 30%. Del 30%, claro. Entonces, es una es un porcentaje muy alto. Y esto es derivado porque lo que hemos comentado, ¿no? Que las personas de operaciones están enfocados en realizar una tarea muy específica y la gente de mantenimiento, pues, tiene una visión más amplia, ¿no? Porque todo el tiempo está trabajando con un riesgo mucho mayor y tienen una mayor... este eh, visualización del riesgo. Entonces, si ustedes van a definir que algunos de sus personal afectado sea en algún momento personal autorizado, se puede validar para que ellos puedan llevar a cabo un bloqueo y puedan trabajar en forma segura. Claro, muy bien. Bueno, este... Continuando con las definiciones, vamos a hablar de lo que es la, la ubicación y, pues como vemos, los dispositivos de aislamiento de energía deberán de ser accesibles y, eh, cuando sea posible, facilitar la aplicación de los dispositivos candados necesarios este, en, en, la, en la máquina y deberán eh, ubicarse fuera del área de peligro y a una altura conveniente. Este, hemos encontrado, Juan, también que muchas veces las energías las encontramos, por ejemplo, tuberías con sus válvulas a 5 o 6 metros de altura, y eso pues implica incrementar el riesgo Así para es. poderla bloquear, porque pues tenemos que utilizar otros métodos para poder acceder a esa válvula. Sí, ya, ya cuando, cuando este tipo de controles de, de energía están muy altos, eh, la gente tiene que pedir un permiso de trabajo, debe tener un entrenamiento para trabajo en alturas, necesita per el permiso, y todo esto toma tiempo, aparte de que es una inversión mayor, y aumenta el riesgo de sufrir algún. de que ocurra algún accidente en, en esa empresa. Entonces, es muy importante que siempre esté accesible y que la gente lo pueda operar en forma este, fácil. ¿no? La identificación. Es importante que estén este, etiquetados en forma correcta para una buena identificación. También es algo que hemos visto en muchos lugares donde eh, uh -huh. nosotros cuando hacemos un levantamiento siempre le pedimos a la gente de mantenimiento que nos acompañe, porque ellos son los que saben, ¿no? Cómo se opera la máquina, si tuvieran que hacer algún paro este, de la máquina en forma parcial, pues eso, eso también es algo que, que les puede ayudar a ellos, ¿no? Y, y a nosotros a darles algo que los pueda proteger, pero muchas veces no saben o, o no tienen claro cómo están identificadas las diferentes energías, ¿no? Entonces lo, lo que Héctor nos mostraba aquí es, pues, donde los diferentes tipos de etiquetas que nosotros manejamos y también se debe de identificar el número, el nombre de la energía como tal, a qué máquina corresponde y qué tipo de energía es, si es posible también con su magnitud para que la gente pueda tenerla muy clara y se pueda preparar con el pp necesario para trabajar en forma y, segura. Y hablando un poco de la norma oficial mexicana, se es, establece en la norma, eh, en la NOM 026, las características de etiquetado que debemos de usar en México. Eh, si ustedes eh, quieren mantener esta, esta etiquetación, esta señalización dentro de sus empresas, eh, pues eh, la, lo ideal es que eh, y consulten esta normativa así es. y puedan ustedes tener sus tarjetas eh, no hay, lo más importante de este punto marca la norma como ya lo dijimos que tengamos una identificación Juan así es y, y también eh, es bien importante que se, la capacidad del, del dispositivo no eh, Debe ser capaz de ser bloqueado si dispone de un dispositivo de bloqueo o un medio de fijación. Eh, como como usted, ustedes vieron este, este tablerito que tenemos aquí, que es uno un demostrativo, pues si se fijan, los interruptores no están previstos para poner el bloqueo. Se han diseñado dispositivos especialmente para ese fin y para las válvulas. Pero hay algunas máquinas que ya tienen un switch rotativo en la parte externa donde. Ahí mismo se puede aplicar el bloqueo etiquetado. Ya estos dispositivos de control de energías vienen preparados para, reali para ah, sí. realizar el bloqueo, y, o puede ser el caso de un FRL, donde al momento de poner, de, de accionar es, el cierre. FRL, hacer el cierre y a, hacer la apertura donde se ponga el sistema de bloqueo etiquetado, ya se hace la purga automática es, del, de la es energía. Correcto, Juan. Así es. Por otro lado, diseño de maquinaria y equipo. Para el control de energía peligrosa, pues tenemos, debe de contar con lo que es la capacidad de adecuación. Cada dispositivo o aislamiento de energía se debe evaluar para determinar si se adecua para su aplicación previa. ¿sí? Herramientas y dispositivos especiales. Es muy importante que también consideremos que todas las herramientas y dispositivos que se requieran conectar a esa máquina se puedan bloquear y aparte que sean que se los pod podamos aislar en forma efectiva para tener un control eficiente de la energía peligrosa sí eh, en este tema Juan es algo que bueno desafortunadamente pues ya muchas máquinas ya las tenemos Juan Así ya es. están funcionando pueden ser viejas pueden, pueden ser, ser nuevas, nuevas exacto entonces por eso la norma establece los siguientes puntos que son muy importantes como tener este, los manuales de uso de la máquina, ¿no? Así es. Este, si los tenemos, qué bueno. Si no, pues, este, tendremos que ir a la persona calificada que ha trabajado por años con ese equipo y tratar de hacer algo, por es, tener algo por escrito de Así cómo, es. de qué características o de uso puede tener esa máquina como especiales. De, de hecho, si, si, si miramos este slide en la parte de abajo, pues los requisitos de documentación habla de eso, ¿no? De, es. de contar con las hojas de procedimientos que realmente se deben de aplicar y también habla de las instrucciones de alguna actividad muy particular que se debiera de llevar a cabo deben de estar perfectamente detalladas por el fabricante, en caso de que no lo tengan y que sea una máquina de construcción local, pues bueno, se debe de desarrollar toda esta información para que la gente pueda hacer un control eficiente de las energías. Peligrosas. Por ejemplo, la comprobación de cero energía, Juan. Uh -huh. Eso, pues a lo mejor el único que lo sabe, cómo, cómo eh, este conocer si ya hay cero energía, pues es esa persona calificada, pero si no está qué haces, no? Entonces, claro. por eso es importante tener documentado todo y saber exactamente qué debo de cómo debo de actuar para comprobar cero energía en la máquina. Es correcto. Es correcto, Héctor. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta que todos estos requisitos de documentación, pues no es no es este un trámite, ¿no? Sino que realmente debe ser funcional y debe estar accesible a la gente. Puede ser que esté en modo físico cerca de la máquina o que esté en forma electrónica disponible. ¿Y cuántas veces no hemos visto tableros ahí al lado de la máquina llenos de papeles, ¿no? Con, sí. con esas precisamente instrucciones de qué debo de tener en mente todos los días en mis actividades y por eso están ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, pero pues este, siempre pues, toma nuestro tiempo y está establecido en la norma. Así es, exactamente. De hecho, este... En la norma 004 no se menciona tanto esta, esta información de, del tema de, de la, la, los requisitos de documentación como una hoja de procedimientos que estén siempre disponibles para hacer el, el bloqueo etiquetado. ¿no? Sí. En esta norma sí se hace ya mucho hincapié y, y es mandatorio. ¿no? Bueno. bueno. Este, advertencias e instrucciones especiales, pues bueno, hay que consultar el ANSI Z2, ZS35, y es muy importante también que la energía almacenada y residual, este, cuando se haya determinado que la energía almacenada y residual presente un riesgo aceptable, o sea que lo ideal aquí es que cuando nosotros desenergicemos la máquina y esa energía residual se pueda purgar de una manera simple y fácil, para que se puedan llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y servicio. Estas tareas deben de estar documentadas también, Juan, en nuestros eh, procedimientos de bloqueo del equipo, y tendremos que comprobar cada vez que se termina de hacer esas eh, liberaciones de energía peligrosa, de energía residual, perdón, eh, comprobarlas, ¿no? que están, ya la máquina está en cero energía. Así es, y de hecho, en muchas ocasiones la energía residual, pues no se le da esa ese, ese atención, ¿no? por eso hay algunos elementos que se han integrado, como los FRLs que les comentábamos hace un un, unos minutos, que cuando se desactiva la energía y se abre el seguro para poner el bloqueo, en forma automática se la purga de la energía residual. ¿Por qué? Porque muchas veces se olvida esa energía. Cuando cierras válvulas, desenergizas, dices, ya no hay energía en la máquina. Pero eso es un error, eso es cometer un error gravísimo y tenemos que buscar que si hay forma de proveerlo con algún dispositivo de control de energía que nos haga la purga de la energía residual en forma automática, lo hagamos. Si no, pues bueno, hay que llevar a cabo ese, ese, ese esa purga en forma obligada. Muy bien. Métodos alternos. Ahora sí vamos a esta, hablar un poco más de este tema, Juan. Sí. Y bueno, ¿cuándo entonces debo de utilizar un método alterno? Pues es el momento en el que nosotros tenemos que decidir si el método que estamos utilizando de bloqueo y etiquetado es suficiente o no. Si vemos que esto no fue suficiente, debemos de recurrir a métodos alternos. Y para poderlo hacer, necesitamos, como ya dijimos y hemos estado mencionando, hacer partir de un análisis de riesgo Así y encontrar es. qué otras soluciones puedo tener para poder identificar en qué momento debo de tener ese método alternativo de, 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 de bloqueo de energía. ¿no? Así es. De hecho, este, es, es muy importante que aquí, cuando, cuando determinamos el método alterno, pues este análisis de riesgos nos diga qué hacer. ¿no? Eh, hemos visto con mucha frecuencia que, por ejemplo, pongamos un ejemplo de una prensa. Una prensa, cuando una persona está en operación normal, si nosotros... Pensamos que, o hemos dicho antes, ¿no? que rebasando el perímetro de seguridad para poner una pieza ya estamos expuestos a un riesgo. Pero en estos casos, pues es un proceso, es parte de la operación de la máquina. Entonces, no necesariamente tenemos que poner bloqueo para realizar esta actividad. Si lo hiciéramos, el proceso sería eterno. Entonces. Lo que se busca aquí es garantizar la seguridad del empleado y cómo se hace. Se ponen botones secuenciales de operación de la prensa a una distancia prudente de la prensa. Claro. Se pone una cortina de luz en la entrada para que bien. cuando la persona rebase ese perímetro y rompa ese haz de luz, la máquina pare en forma automática y sea seguro para que puedan hacer la actividad. Correcto, Juan. Muy bien. Bueno. Lo, lo que es diseño de maquinaria, y equipo, también la parte de sujeción. Esta parte, como les comentaba el ejemplo de la prensa, pues es, es muy importante que, que lo visualicemos, porque pues una prensa solamente la podemos bloquear, la energía eléctrica neumática, pero la energía potencial en los, este, en, en, en los moldes de la prensa, pues si no tenemos un poste adecuado, no lo podemos bloquear. ¿sí? Mucha gente nos ha preguntado, oiga. Estoy haciendo bien. Esto es válido dentro del, del programa de bloqueo y etiquetado, el tener, poder sujetar algo que nos pueda causar un daño, ya sea por energía potencial o cualquier otra eh, energía. Eh, sí, la respuesta es Así sí, es. pero también, como ya se, se dijo, se tiene que analizar y siempre, siempre se tiene que calcular esta, este riesgo, ¿verdad? ¿Cómo? Así es. Pues. Ya vimos, si yo tengo una, un peso arriba de, digamos, media tonelada, la norma nos especifica que debemos de calcular ese poste, ese traba, ese trabamiento, cuando menos por el doble, así, por dos, ¿no? Así es, para que de esa forma garanticemos que ese, ese poste o ese, ese método de sujeción, iba Ajá. a decir bloqueo, pero ese método de sujeción resista. La, la fuerza que va a imprimir ese, ese molde sobre el, el poste. Y esto, perdón, también en industria minera lo hemos visto mucho, Juan. Cuando tenemos una, una banda que está en, inclinada, la gravedad va a actuar, aunque yo tenga Así parada es. la máquina, esa banda por su peso mismo, más la gravedad, va a tender a, a quererse mover. Así que, Así es. ¿cómo la puedo sujetar? Pues puedo usar cadenas, ¿verdad? Uh -huh. O algún otro método que me permita mantener en posición en una posición a esa banda. Así es. Y de hecho, este también es muy importante que ustedes revisen el ANSI set, el B11.19 con ese con ese estándar ustedes pueden basarse para hacer este cálculo y hacer el diseño de este de este método de sujeción, ¿sí? La resistencia a la manipulación. Como bien sabemos, pues estos dispositivos son resistentes, los candados son resistentes a la manipulación con la mano no son infalibles, de hecho no hay ningún candado que sea infalible a la violación, pero sí podemos hacer que sea lo más resistente posible y que esté instalado de una forma tal que impida que sean manipulables, ¿sí? pero obviamente pues ya si una persona quiere realmente violarlo o a manipularlo en forma, este, pues, eh, en forma este, premeditada pues lo puede hacer. ¿no? Pero, pero la intención es esa, que sean resistentes. Así es. Así que si yo estoy trabajando, digamos, a una altura de 5 o 6 metros y el candado por error se me cae, el, el candado debe de soportar esa caída, el dispositivo debe de soportar que lo estén manipulando para tratar de retirarlo con fuerza. Así es. Este, a, un, a pesar de que sabemos que los candados no son metálicos, sino son de plástico, en muchos casos hasta el gancho puede ser de plástico. Pues debe de soportar toda esa manipulación. Es correcto. De hecho, este, po bueno, podríamos hacer algunas pruebas de aventar equipo, pero este, digo, aquí tenemos alfombra, no sería tan válido. Pero, uh -huh. pero bueno, yo cuando he ido a campo, pues normalmente siempre les, les muestro, ¿no? La resistencia que tiene un candado a una caída, un dispositivo de bloqueo que son resistentes, ¿no? Entonces, ante el abuso resisten bastante bien. Sí, les recomendamos consultar la norma ISO 1419 donde podemos ampliar más sobre este punto. Y, y también algo que, regresando un poquito al tema de la sujeción, eh, en algunas prensas hemos visto también que, que aparte de, de que vienen ya con su poste integrado, traen un microswitch que cuando se desconecta ese, ese microswitch Exacto. que ya viene pegado al poste, hace que la máquina pare en automático y la gente nada más llega, el operador o el técnico, y pone ese, ese poste de sujeción. Correcto. bueno, vamos a hablar un poco del programa para el control de las energías peligrosas. sí, en general, pues bueno, el, uso deberá el, 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 us el usuario deberá implementar una metodología de control de energía peligrosa para maquinaria, equipos y procesos. Los me las metodologías seleccionadas para el usuario serán una o varias de las siguientes. hacer un aislamiento de energía peligrosa correcto que eso viene indicado en la cláusula 7. Y lo vamos a ver más adelante Así es. en el inciso 7, en el capítulo 7. Los métodos alternativos que vienen en la cláusula 8 y la energización parcial de la que ya hablamos hace unos minutos en la cláusula 5.2. Entonces es muy importante que estos elementos lo, los podamos llevar a cabo o implementar de acuerdo a lo que estamos visualizando derivado del análisis de riesgos. Y no hay generalidades, eh, Juan. La gente puede adaptar estos eh, estas, eh, programas acordes a sus equipos, acordes a sus actividades de trabajo. Y bueno, pues esto eh, también hoy la norma nos deja libre, un poco, entre comillas, libre, el podernos adaptar con todas estas eh, situaciones de... Tener métodos alternativos para tener energización parcial. Así es. Que antes no nos permitía la normativa de OSHA, este, que habla de que tenemos cero energía y la norma oficial mexicana y, al igual. ¿no? Y, y de hecho, si, si nosotros lo, lo, lo planteamos de, desde una perspectiva de aplicación en campo, si, si vemos la parte de, de métodos alternativos y la energización parcial, todas estas actividades que nos estamos protegiendo con estos dos puntos eran un área gris porque decían, bueno, si yo tengo que trabajar con una máquina energizada, ¿cómo me protejo? ¿Cómo cómo me va a servir el bloqueo etiquetado, no? Es. Eso eso me lo encontré muchísimo cuando comencé a trabajar en la compañía y comencé a hacer mis primeros recorridos. Uh -huh. Me decían eso y yo me quedaba así de, ¿qué hago? Porque todavía no salía este responde? estándar de bloqueo claro. etiquetado, exacto. Yo lo único que decía es, pues está para el se debe de cumplir el estándar de bloqueo etiquetado con energía cero, ¿no? Pero la realidad es que estas actividades son del día a día y son las actividades más comunes. ¿no? Hoy día ya las pueden documentar a través de esos métodos, de esos análisis de riesgos para que ustedes puedan determinar qué método pueden usar para protegerlos, ya sea energización parcial o métodos alternativos. Correcto. Le, les voy a comentar algo que, que, que me pasó. Bueno, no me pasó, yo lo vi en una empresa, una empresa europea eh, de origen europeo, establecida en, en la ciudad de San Luis Potosí. Este, ellos hicieron sus, sus análisis de riesgos y determinaron que había cuatro, cuatro etapas. ¿no? Eh, cuando llevan a cabo el bloqueo, que es energía cero, cuando hay presencia de energía y tienen que usar algún método alternativo y que ya tienen que rebasar el perímetro de seguridad, otra es cuando tienen que hacer nada más una inspección y la otra es cuando nada más es supervisión por fuera del área. ¿no? Y, y con esto ellos hicieron como, como un, un, pro, un, un, este, un procedimiento específico para cada actividad de estas que van a realizar y lo mapearon como en hojas de procedimiento. La verdad es que eso a mí se me hizo genial porque te permite tener no nada más el procedimiento de bloqueo, sino que tienes un procedimiento para todo el abanico de actividades que vas a llevar a cabo y te permite tener bien controlado en ese documento cómo lo tienes que hacer y claro. cómo te vas a proteger claro. en cada punto donde tengas que intervenir. Muy bien, adelante. Bueno, dentro de los, de esto, el método de control de energía peligrosa seleccionado depende de la tarea que se va a realizar con uh -huh. o sin condiciones, en er, perdón, con o sin energía. ¿sí? Exacto. El principal método de control siempre será el bloqueo físico, la instalación de un candado siempre será el método preferido y prácticamente obligado para hacer la actividad, ya que si el análisis de riesgo te muestra otra cosa, pues ya deberes de usar otro método, ¿no? Así es. Muy bien. Y pues eh, pudiera ser que el, eh, el usuario pueda demostrar que el etiquetado o que un método alternativo proporciona una protección eficaz al personal, bueno, pues ya tendríamos que ver lo que es el punto 7.1 de la norma, que es lo que veremos la siguiente sesión, y el 8. Adelante. Bueno, eh, un programa sistemático de control de energía peligrosa debe de incluir los siguientes elementos para proporcionar una protección efectiva de las personas según corresponda. Así es. Y la norma lo divide exactamente, nos hace... Así es. Hincapié de cuáles son estas eh, este programa sistemático y comienza con la identificar qué vamos a identificar bueno pues la asignación de responsabilidades Exacto. eso es algo muy importante y, ya dijimos y eso y eso debe de estar documentado dentro de la política así es ya dijimos quién va a ser el, qué va a ser el autorizado qué va a ser el operador o afectado quiénes son etcétera ¿no? así es es correcto y también pues vamos a identificar las tareas. Las tareas es algo que es un tema que muchas veces eh, eso viene en la documentación que llena el, el empleado autorizado para solicitar un permiso de trabajo. Así ¿no? es. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Exacto. Etcétera. ¿no? Todo eso está ahí identificado. ¿Qué dispositivos voy a usar para eso asegurar también, la máquina? Por supuesto. ¿no? Exacto. Otro es la identificación de los dispositivos, ya lo mencionaste hace un momento. Y de las energías también. Así es. Y hablando también de los procedimientos operativos, bueno, pues también se, se determinan varias, varias, con varios conceptos. El, los procedimientos documentados para el control de energía peligrosa, esto es algo que es súper, súper importante. Exacto. Y que desafortunadamente muy pocas empresas hacen esto. Tienen un procedimiento, pero lo tienen general para todas las máquinas de la planta. Eso, eso es muy común, ¿eh? que tengan sí. ese procedimiento en general para todas las, las, las máquinas. Debe ser un proceso específico para cada claro. máquina. Si tienen máquinas que están homologadas en, en los dispositivos de control de energía, si son máquinas muy similares, pueden crear un solo este procedimiento para abarcar ese grupo de máquinas. Sí, porque este procedimiento general, Juan, no nos va... A identificar precisamente esas peculiaridades, esos, esos eh, puntos que cada máquina puede tener para poderla bloquear correctamente. Esa, esa, ese procedimiento general abre un poco la puerta a que ocurra un accidente. ¿Por qué? Porque no es específico de una máquina en particular. Entonces, lo que buscamos con estas hojas, que no son otra cosa más que un pocayoque, que es una hoja de instrucciones a prueba de errores, como me decía un maestro. Eh, esto es muy importante que la gente lo, lo tenga en cuenta porque porque estas hojas son específicas para cada máquina y reducen el riesgo a su mínima expresión porque puede tener energías residuales diferentes a otro equipo que está en otra ubicación de la planta que no contempla un procedimiento general y también contempla las disposiciones para la interrupción de control de energía peligrosa es decir Necesito bloquear el interruptor general de la máquina o necesito bloquear allá en la subestación donde está el interruptor que realmente tiene el control de esa energía de la máquina, ¿no? O sea, Así una es. primaria, una secundaria, y eso tenemos que tenerlo bien, bien identificado en el procedimiento operativo. Así es, ¿sí? es correcto. Es bien, bien importante. También, pues cuando tenemos que hacer cambios de turno. Si un trabajo se extiende por más de un turno, necesitamos tener un, un procedimiento. ¿Cómo voy a hacer esa a relevar a esa gente que viene y poder continuar con el tema Así de, es. De, de la, del bloqueo en la eh, máquina? Aquí aquí hay algo bien importante con los cambios de turno. Hemos visto que hay cambios de turno presenciales y hay cambios de turno donde no son presenciales, Exacto. pero hay un supervisor que puede tomar el turno. Entonces, ahí si tienen más este, preguntas a este respecto, las podemos aclarar en, en las preguntas que nos lancen en, en el chat, y créanme que esta parte es muy importante también el cambio de turno, y aquí se cometen algunas veces muchos errores al momento de hacer esta transición. Y otro de los eh, procedimientos operativos es también... Ya terminé de reparar la máquina, ya la tengo lista para arrancar. Ahora debo de tener un procedimiento para remover Así esos es. bloqueos y en qué orden lo voy a hacer. Porque muchas veces no puedo empezar por la energía principal, que en este caso puede ser una energía eléctrica, y entonces dejo desprotegida la máquina y a es las correcto. personas. Entonces tengo, debo de tener... Esa, ese procedimiento operativo. Es correcto. Entonces, sí es muy importante que, que todo, todos estos procedimientos se vayan cumpliendo y se hagan en forma ordenada para que siempre salvaguardemos la integridad de las personas. Pues mira, lo, lo que recomiendo es que la gente pues, realmente tenga bien visualizado cuáles son estos pasos para realizar la instalación del bloqueo y cuáles son los pasos para realizar sí, sí. el retiro del bloqueo como una metodología, digo, la siguiente sesión les podemos mostrar un Ajá. video que hable de estos cinco pasos para remover el bloqueo. Muy bien. Y obviamente, pues el personal de servicio externo o contratistas, pues también están incluidos dentro de este procedimiento operativo. ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién espero? ¿Al, a, al, ¿Al contratista? ¿O ya retiro el bloqueo? Eso es algo que debemos de tener bien, bien detallado. Obviamente no se puede, la norma especifica que no. No se puede retirar un candado hasta, digo, no se puede activar una energía hasta que no se haya retirado todos los candados. Así es. De hecho, es muy común que, no en todas las empresas, pero en, en varias, yo he visto que llega el contratista y le dicen, ah, ahí está la máquina donde tienes que trabajar, ¿no? Uh -huh. Entonces, va el contratista, él pone su bloqueo y, y él comienza a trabajar, ¿no? Pero no hay nadie que supervise que el contratista está haciendo bien el control de las energías peligrosas. Claro. Y hay otras industrias donde me ha tocado ver que los contratistas llegan, dicen vengo a trabajar en ese equipo, ok. El responsable de ese equipo hace el, el, lleva a cabo el bloqueo etiquetado, el contratista debe de supervisarlo y decir estoy de acuerdo y poner sus bloqueos para realizar el trabajo. Entonces a mí la segunda eh, opción que les comento me parece la, Además, la mejor porque sí. estás haciéndole una libranza a tu contratista y estás garantizando la integridad mientras está llevando a cabo esa actividad de servicio, reparación, upgrade, lo que esté haciendo en la planta. Muy bien. Se nos quedó. Ay, se nos congeló. Ahí está. Okay. Estamos. En, en la parte de implementación, pues es muy importante que seleccionemos y, y se haga la adquisición de materiales y equipos de protección. ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a usar para llevar a cabo los bloqueos? ¿Qué necesitamos para bloquear cada uno de los dispositivos de control y la comunicación y el entrenamiento? Y aquí, perdón, que te interrumpa, Juan. Pero aquí viene una pregunta que también me han hecho muchos los usuarios. Es Debo de comprar un kit de bloqueo ya hecho por una fabricante o qué es lo que más eh, recomiendas a la gente que tenga en mente? Héctor, yo lo que recomiendo cuando tú compras un kit que ya está especificado por un fabricante te puede servir, sí, pero puedes comprar equipo que no necesitas, es correcto? O puede, puedes tener faltantes. Lo ideal es que pidas soporte al fabricante o algún distribuidor especializado que te puedan hacer un levantamiento para hacerte una sugerencia que se adapte a tus necesidades y sobre todo que te especifique cuáles serían las cantidades necesarias para que cada técnico trabaje con un nivel de seguridad razonable. Así es, perfecto, gracias. Mantenimiento del programa, pues es muy importante monitorear, medir, hacer auditorías de los elementos del programa de bloqueo etiquetado y hacer... Llevar a cabo la gestión del cambio, cómo la gente se va a adaptar a este nuevo cambio de lo que es el programa de bloqueo etiquetado y llevar una bitácora y un registro de todos las, los incidentes, cambios que se estén presentando. Es. Exacto. Bueno, estamos cerca de terminar. Eh, me gustaría que, si algunos de ustedes tienen preguntas, las lancen. Ahorita nos van a pasar un listado con las preguntas que, que tienen y, y, bueno, pues vamos a, a tratar de darles respuesta a lo lo más cercano posible a lo, a lo que ustedes están preguntando. Gracias. Muy bien. Pues aquí tenemos la primera pregunta, Juan. Suelta, lector. Dice, el candado de bloqueo 406, que es este que tenemos aquí con gancho de plástico, y el 410, que es el otro que tenemos con gancho metálico, dice, ¿cómo saber... ¿Dónde se recomienda usar? ¿En qué momento o en qué tipo de energía, supongo, no? Que es la pregunta. Exacto. Bueno, re realmente se pueden usar los dos, pero que usar, normalmente este candado lo usan mucho para hacer bloqueos de válvulas o lo que serían bloqueos mecánicos, y este candado es más usado para llevar a cabo bloqueos eléctricos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es no conductivo, es retardante a la flama, lo cual lo hace ideal para esas aplicaciones. Además de que, pues, al momento que nosotros tomamos este candado y no tener contacto con el tablero, estamos teniendo un nivel de aislamiento mejor para hacer un trabajo eléctrico. Muy bien. La segunda pregunta que nos hacen, de las más relevantes, es el análisis de riesgo que comentas. ¿Es exclusivo para bloquear y etiquetar? Bueno, lo, lo está pidiendo la norma como un requisito para que tú puedas decidir cómo vas a proteger a la gente. Entonces, de lo que trata es de que en base a las actividades que van a realizar en esa máquina, al momento de hacer un trabajo o alguna actividad de servicio que, que ponga en riesgo a las personas, pues en base a esas actividades tú realices ese análisis de riesgos y determines cuál es la mejor forma de protegerlos, ya ¿Y? sea usando bloqueo etiquetado, uh -huh. método alternativo de protección o aplicando lo que sería un, este, <laughs> un permiso de trabajo ¿no? ¿Ah, de sí? NFPA 70E. Eh. Para ser más específico, en esta pregunta dice que si es exclusivo para el otro, la respuesta es no, porque se hacen análisis de riesgos para muchas otras operaciones, trabajos en alturas, si voy a entrar a un espacio confinado, etcétera, etcétera. Eh, se tienen que hacer análisis de riesgo siempre para este, evaluar. Sí, aunque el enfoque sí está orientado hacia estas actividades en particular de mantenimiento como el caso de trabajos en alturas, pues también hay ciertas actividades que son exclusivas para trabajos en alturas. La siguiente pregunta que nos este, hacen es que si existe un estándar de diseño de la tarjeta de bloqueo. Bueno, ya lo comentamos, este, eh, seguramente eh, no me expliqué bien, lo voy a aclarar nuevamente. El estándar que nos obliga la norma oficial mexicana, que es la que vale en México, es la norma 026. Este, esa norma, ahí están contenidas cómo debe de estar diseñada la tarjeta. No puede ser más grande que esto, no puede ser más pequeña que esto, sin embargo, pues hemos encontrado de todo en la industria, ¿no? Entonces, este, pero lo que sí debemos tarjetón. de entender es que sí está, están esos este, diseños... ¿Y si hay unos lineamientos para sí, hacer hay. el diseño de la, de correcto, la tarjeta, bueno. se debe la de cumplir con... NOM 026. Así es, se debe cumplir con... Este, tamaño, color, color y contenido de la, y contenido de de la tarjeta, tarjeta señalización. Y también debe de tener una cierta resistencia al, a tirar de, de la tarjeta. No, no, no debe ser una tarjeta que se desprenda fácilmente, debe tener una cierta resistencia. Claro. Y por último, para esta sesión, tenemos una última eh, pregunta: que si hay manera de recibir una capacitación integral para proveedores por parte de. Eh, dice aquí de unidades, no sé, no entiendo bien, pero me imagino bueno, que debe ser como por, por partes, ¿no? Separar la presentación o la capacitación. Y eh, sí, sí, sí hay manera de recibir una capacitación. Los invitamos a que se pongan en contacto con, con el distribuidor que les provee el equipo de protección personal. A través de él, pues bueno, nos podrán contactar y podemos este ver, aclarar un poquito más eh, qué es lo que requieren y podamos determinar qué tipo de capacitación requieren y la podamos llevar a cabo en sus instalaciones. Así es que también en un momento determinado para eh, personal industrial y para personal de, de distribuidores, pues tenemos tú y yo somos certificados por la Dc5, lo cual por la STPS somos por la somos capacitadores externos. Así es. Y podemos extender estos certificados un Dc3 para las personas que toman estas capacitaciones, obviamente es un temario, no es una capacitación ni de una hora ni de dos como ahorita, son capacitaciones que damos de mínimo de cuatro de, a cinco horas. Exacto, ¿sí? de, de cuatro hasta cinco horas, dependiendo sí. también de participación de las personas y si tenemos oportunidad de hacer una, una práctica en campo de cómo se lleva a cabo el bloqueo, cómo se retira el bloqueo, para que la gente entienda y, y, y lo vea de que, que no es algo complejo y que les va a sumar muchísimo tiempo más. ¿Tenemos otra pregunta sí. por ahí? Sí. Okay. Gracias. Nos quedan tres minutos o menos de tres minutos, Juan. Dice: ¿Qué candado recome, recomiendan para una refinería? Bueno, pues todo va a depender, ¿no? De qué, primero, de las. Eh, ¿En, qué, ¿En qué punto de la refinería lo van a ¿En qué punto instalar, de la ¿no? refinería? Y también si está dentro de las políticas tener candados de diferentes materiales. Así es. En el tema de bloqueo existen no solamente los candados con cuerpos de plástico, los ganchos de plástico o de metal, sino también existen candados con de aluminio. Eh, cuerpos de aluminio, ganchos de acero, para todas aquellas industrias que son que tienen un trabajo pesado vamos a mencionarlo en así, ambientes Juan, corrosivos en donde hay ambientes corrosivos expuestos al medio ambiente porque pues este aunque estos candados tienen un cierto una cierta resistencia al medio ambiente y los químicos corrosivos que pueden estar este alrededor eh, siempre va a ser una buena opción tener un mejor candado de cuerpo de aluminio sí y bueno pues eso va a garantizar que solamente en qué en vida útil de la, así es. De la del candado sí, y, y también bueno pues hay que, hay que ver eh, eh, qué tipo de clasificación tiene no si son áreas explosivas son el nivel de flamabilidad para también determinar cuál es el mejor candado que podrían usar para esas aplicaciones en particular así es muy bien, bien les vamos a, bueno, tenemos aquí un, un candado de, de aluminio ah, sí, que sí, podríamos uno aquí de muestra mostrar para que lo este, conozcan eh, para muy que bien. lo conozcan eh, es, es realmente muy Aquí similar, solamente cuerpo de el, aluminio anodizado. El cuerpo es aluminio para que sea muy liviano y cuando esté puesto en un dispositivo grupal, pues este no sea tan pesado y se pueda desprender por por el peso, ¿no? Así es, y también los colores pues para que sean identificables, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes determinen el uso del color para los técnicos de mantenimiento, servicio, contratistas sí. y visualmente pueden tener un control sobre quién está trabajando en esos equipos. Déjame mencionar rápido el, el anodizado Juan porque es un tema importante. El anodizado no es una pintura que con los golpes se pueda desprender estos este color es un, un este una uh, esto se hace electrostáticamente para que quede ahí de por vida en el candado y por lo mismo industrias como la industria alimenticia, la alimenticia. lo puede usar sin problema porque esto no le va a contaminar los procesos que tienen ahí en, en su planta. así que bueno, pues todo va a depender como decimos no y creo espero haber respondido correctamente esta, para ustedes esta pregunta. perfecto. Bueno, bueno, pues nosotros ya tenemos el tiempo encima. este nos despedimos por el día de hoy, los esperamos la siguiente sesión, la siguiente semana, a la misma hora, para que continuemos dándole, ahora sí que, la cobertura a la norma. Y, y creo que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de todo lo que ya platicamos, pero lo vamos a integrar en una, en una, en una forma eh, que sea mucho más digerible, ¿no? De, que, que revisar toda la norma ya es algo que nosotros hicimos previamente para, para ustedes. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias a, usted, gracias a todos, Héctor, muchas gracias. Gracias, Juan. Y estamos a sus órdenes. Buena tarde.